El hermetismo de Zarzuela sobre la salud del rey Felipe genera preocupación en España. El pasado 9 de octubre fue la primera vez que el rey Felipe, 55 años, apareció en público con un vendaje en la mano izquierda. Las alarmas se encendieron en aquel momento, pues no existía ningún comunicado que aclarase la razón por la que el monarca llegó a esta situación. El mes de octubre fue bastante comprometido para la familia real. El 12 de octubre, en la recepción por el Día de la Hispanidad, Felipe VI reveló que la lesión se encontraba en el escafoides, uno de los huesos carpianos de la muñeca, del lado del pulgar y justo sobre el radio, que permite la movilidad y estabilidad en la articulación. En una primera instancia se aseguraba que este vendaje era preventivo. El uso de una férula por diez días más tarde dejaba en evidencia que el panorama no era el esperado. Según se pudo saber, la lesión se produjo el día 8 de octubre cuando el esposo de la reina Leticia disfrutaba de un partido de pádel. Transcurrieron dos meses desde la primera imagen en la que se evidenció la lesión. El pasado 10 de octubre, el monarca se presentó en la Asunción de Javier Miley en Argentina, con la férula que volvió a acaparar la atención, pues quedó en claro que todavía padece las consecuencias de aquella lesión. Casa Real mantiene un hermetismo absoluto. El rey Felipe, por su parte, sigue cumpliendo con los compromisos que le marca la agenda de Zarzuela pero queda en claro que esta férula lo acompañará por una buena temporada o al menos estas son las especulaciones que surgen al respecto. El 2023 fue un año muy importante para la familia real. La princesa Leonor dio el paso trascendental que marca su futuro como sucesora del rey Felipe. La joven royal sigue al pie de la letra el camino recorrido por su padre antes de llegar a la corona.